Sí, ayer estuvimos, antes, perdón, estuvimos hablando con el intendente en una reunión en el cual nosotros veníamos planteando un montón de inquietudes que teníamos y ayer hemos cerrado el segundo semestre. Siempre decimos que por ahí no cerramos del todo, sino que queda abierto si hay cualquier inquietud, pero la verdad que dentro de lo que es la pandemia y la situación económica que está el país, nos parece que el aumento que nos ha dado, por ahí no era lo que nosotros pretendíamos, pero estuvimos hablando con los contadores y todo. Realmente el municipio ha hecho un enorme esfuerzo para poder dar lo que nos ofreció, ¿no? ¿Le has hecho saber a tus seguidores, a la gente del sindicato, este acuerdo, cómo cayó en ellos? Sí, la verdad que en la gran mayoría le pareció bien porque todos sabemos que hoy en día está todo complicado y por ahí, como yo siempre digo, la municipalidad es una sola y bueno, de ahí tiene que salir para dar servicios al pueblo y lo que es sueldo, la verdad que el compromiso del intendente de más allá de que ha pasado en otros municipios por ahí, no largar a ningún compañero que mientras que dure el buen accionar y la conducta, la verdad que tener la fuente de trabajo en un momento tan difícil también ayuda un montón a nosotros a no estar preocupado por el tema de que algún compañero pierda el trabajo, ¿no? ¿Venís con buen diálogo con el intendente Bastián? Sí, la verdad que por ahí tenemos como todo, hay días que por ahí tenemos que discutir, él defiende la parte de que le toca y nosotros por ahí, pero siempre en el marco del diálogo, que por ahí uno con los años aprendió que más vale dialogar que ir a un choque, porque la verdad que hoy en día se logra más cosas dialogando y escuchando los dos puntos de vista que ir directamente a un choque y que en la sociedad tampoco hoy cae bien de tomar medidas sabiendo que hay una pandemia y que hay muchas necesidades también. Si hoy que el intendente reconozca darnos el aumento y por ahí restringir algunas otras cosas, la verdad que es un buen acto de él de entender lo que nosotros venimos peleando. ¿Y cómo quedaron los porcentajes entonces, los números, digamos, para el bolsillo del empleado? Y para el mes de agosto es un 10%, para el 5 en el mes de noviembre y un 5 en enero, que por el tema del presupuesto, como se bandea el presupuesto, lo van a pagar en enero, pero el aumento es para este año, ¿no? Claro, o sea que esto lo empiezan a recibir ¿cuándo? ¿Ahora? No, te escuché. En el bolsillo, ¿cuándo lo reciben? ¿Ahora, a fin de mes ya? No, pasó para porque ya está cerrado, el 20 cerró ya, va a ser a partir de agosto. Perfecto, perfecto. Bueno, eso y también se consiguió que anhelo de año que se viene peleando, el tema de que reconozcan el título al contratado, por ahí no el porcentaje que cobran los plantas permanentes, pero por lo menos se lo reconoció y con el compromiso del intendente de seguir mejorando para llegar a lo que está cobrando el planta permanente. La última de mi parte, Guillén, este aumento que recibieron en la paritaria, ¿lo recibe todo el empleado municipal, sea contratado, todo? Sí, va a básico, así que eso repercute en el presentismo, en las horas extra, en todo lo que también alcanza el compañero jubilado, que como ir al básico también pasa para el jubilado. También se ha logrado dar 5 días más de vacaciones para el contratado, que el que supera los 3 años va a tener 15 días hábil, que también es un logro que se dio, porque por ahí todo sirve, viste, que por ahí no había tanto económico, sino que darle otros beneficios también a los compañeros. Ahí está, perfecto. Guille, gracias por el tiempo y como siempre muy amable para la mañana de la radio. No, gracias a vos, Julio, y por estar siempre dando la posibilidad de comentarle a los compañeros y al pueblo en general que estamos trabajando para su beneficio. Y bueno, la verdad que hoy dar una noticia de un aumento, la verdad que nos llena de satisfacción de poder llevarlo un poquito más para cada uno.